¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Está peleando el referí, maldita sea? ¿Qué está pasando aquí? Buenas noches a todos, Alex, Joy, Gene, Carlos, Héctor, Juan C. Ordóñez, ¿cómo estás, precioso? Federico Guzmán, mi estimado Jonathan, ¿cómo estás? Eduardo Castañón, ¿cómo están, cabrones? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, maldita sea? ¿Por qué está peleando el referí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está peleando el referee? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Ok? ¿Ok? Ah, oh, ok, se pone su... ¡Ay! ¿Ok? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Por qué está peleando el referee? Ok, un codazo. Eso. Vamos a meterle. Ok. Eso es todo, especial, quito poder. Una Usu Koken. Una Usu Koken. Órale. Ven acá, hermosa. Muy bien, el mejor, está chido. El referee mejor, sabes usar a los personajes. Te vuelves el mejor con todo. Saludos, Ficha, desde Machala. ¿Cómo están? Saludos, Juan Pablo. El tira, ándale, el tirantes, güey. El tirantes, efectivamente, güey. El tirantes. El tirante, güey. Ve nada más, ¿qué está pasando, banda? Ah, maldita sea, me quieren reventar, güey. Me quieren reventar estos... Ve, güey, me hace puro especial. Ok, vámonos para atrás. Ok. Ok, me quieren reventar. No lo voy a permitir. Bien. Ok, hijo de su madre. Ok. 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 Ok, vámonos para atrás. Se burla de mí, banda. Se burla de mí, ¿qué le pasa? Tómala. Se está burlando de mí esta dama. ¿Por qué? Eso es todo. Eso es todo. Bien, bien, bien. Bien. Ahí está. Que no se pase de lanza. Hola. ¿Cómo estás? Está rotísimo ese referee que le hagan antidoping. Ese referee, ¿qué onda? Truco sale así nomás. Saludos, Ficha, con todo. Ya presentes, Ficha. Es correctamente, güey. Es correcto. Este referee, señores, es uno de los personajes más oscuros, enigmáticos y misteriosos de todos los juegos de lucha. ¿De verdad que sí? Dice, ¿qué tan fuerte soy? ¿No? Va con ese señor. ¿Cuál es el truco para jugar con Kuroko? Hola, muy, muy buen juego. Lástima que nunca pasé a la final. No te preocupes. Ahorita vas a ver la final. Tú tranquilo. Y yo nervioso. El güero Rangel, el referee es puro amigo de Akuma. Es muy poderoso ese cabrón. Ve cómo pelea, como Haumaru. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Se convierte en todos. Como Haumaru.
Tamán, picotazo. Eso, vámonos. No. Eso, le aventamos una a un Sukoken. Nos vamos. Eso, vámonos para atrás, banda. Eso. Vámonos. Ok. Ok. Es poderoso. Ah, pinche pollote pa'l solito. Y no se mocha. Eso. Eso es todo. Ok. La hacemos. Ahí está, banda. 30 estrellas. Dice Ficha, mi mujer te ama. ¿Cómo estás, Lucas? Saludos, bro. Gracias. Dice Actúa, buenas noches. Actitud de los huevos, buenas noches. Y caballeros, ¿cómo estás? Eso. Ah, bien. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Me maldijo acaso? ¿Acaso me maldijo? Ve, ve. Uy, lo que me hizo, güey. Ok, pinche viejito, güey. Gracias, bro. ¿Cómo estás? Vamos a agarrar a puro poder. ¿Cómo que no? Ok, vámonos para atrás, banda. Eso. Y a un Sukoke. No te metas conmigo. Ok. No. Ok. Hijo de su madre. No se deja el viejo. Tuvimos que meterle. Eso. Saltamos. Híjole, no le pegamos, banda. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás porque si no nos va a ganar este viejo puerco. Eso. Bien saltado. Hijo de su abuela. Se dice que ese referee es el Tirantes. No pasó de 306 días, tío Ficha. ¿A poco sí? Ese juego es facilísimo. Dice saludos para la bella Anita. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Eso, vamos a ver. Eso. Hijo de su madre, güey. Velo. Velo. Este viejito se pone al tiro, ¿no? Es viejo mañoso, sí. Eso. Vamos a regresarle un... Hijo de su madre, no le regresé el poder, güey. Ok. ¡Hala! ¡Hala, bestia, viejo! Ve lo que me hizo el viejito, no puede ser que me gane. Ok. Ok, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Hijo del anciano, maestro. Eso, bien, una Usukoken. Un poder. Estás muerto. Eso. Vámonos para atrás, a Usukoken. A Usukoken. Eso. Casi me gana. Tío Ficha, mándale saludos a mi esposa Miriam Flores. Saludos a Miriam. ¿Qué crees, el personaje roto estás jugando? El viejo mañoso como el Ficha. Saludos, mi buen Ficha, desde Texas. Wokoff, el referee es caníbal matando del ca... el caníbal de Matando Cabos, ¿no? Es verdaderamente un personaje misterioso. ¿En cuántos juegos de lucha tú puedes pelear con el referee? ¿En cuántos juegos de lucha que ustedes conocen tú puedes pelear con el referee? Pregunto. Juega Pipibis. Sí rifa. No, el viejito sí rifa. Buenas noches, mi estimado Javi Manjita. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, hermano. Hola, saludos hasta Chile. Felipe, ¿cómo estás? Saludos, hermano. Espero estés muy bien, viejo. Dice, eres la hostia Ficha por ahí. Miren, este referee, señores, no se sabe nada acerca del origen de este referee. En el juego no se sabe verdaderamente nada del referee. Hagan de cuenta que este cabrón es un güey misterioso que Amakusa lo utiliza. Amakusa, que es la jefa final del primer juego, lo utiliza, ¿no? Ok. Eso es todo. Eso es todo. Lo utiliza para oficiar los combates. Porque supuestamente tiene a su familia atrapada. Ok. ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Cuánto me bajó? Eso, no me jodas, ¿cuánto me bajó? Hola, Papu, saludos cordiales desde Lima, Perú. Voy con otro personaje. Dice, es un hombre trabajador, tío, buenas noches. Aquí pasando lista, te mando un beso en el mero corno del helado. El referee es como Q de tercer strike. Es correcto, anda por ahí de morboso. 14 estrellas, muchas gracias, Miguel Ángel. Por esas 14 estrellitas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, realmente es un personaje misterioso con el que a lo mejor eso. No le dimos, güey. Eso. Ah, me. Vea, güey. Me ganó, güey. Me hizo. Ok. Ok. No se deja. Ok. Miguel Ángel.
Bien. ¿Comida? Ok. Híjole. Ok. Bien. Lo agarramos. Ah. No puede ser, maldita sea. Bueno, vamos. Este personaje, realmente se, los personajes se ponen complicados, jugando con él. Se ponen complicados jugando con él. No está fácil. La verdad, sí, se ponen muy complicados. Ay, cabrón. Vámonos para atrás. Con el changuito. La que venta el changuito. Bien. Híjole, qué buena. Me esperó por arriba. Vamos a darle. Gracias, bro, por este 5 estrellas, bro. Muchísimas gracias. Hijo, me esquivó. Nada más. Ok. Se ponen más complicados que de costumbre, De eso. Eso, le pegamos. Gracias, Juan Pablo Espinosa, por esas 25 estrellas, pollo. Ok. Ok. Eso es todo. Vámonos para atrás, banda. Porque estos personajes se ponen más complicados que de lo normal. Si de por sí se ponen difíciles, te juro que se ponen más. Híjole. Ok. Ah, no puede ser. Gracias, 15 estrellas, Henry. Muchísimas gracias, bro. Ah, casi me gana, güey. Casi me gana. Ah, su madre, está siendo difícil, güey. Difícil vencer a los personajes con Kuroko. Gracias por esas 15 estrellas, clasicazo. Gracias, Balú. Ese Roberto de Cobb dice: ese juez saca el especial de Kion, otra versión de Samurai. No lo sé. Ese referencia es el Pepe Tropicazo, es un viejo mañoso. Es como el Tirantes, ¿no? Buenas, Jerry. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo estás, Salvador? Tlacuacho hermoso. ¿Cómo estás, Eric Palafox? Buenas noches. Venga, chécate ese escenario, güey. Ese escenario es... puta, güey. Qué precioso, güey. Precioso ese escenario. Ok, nos brincó. Ok. El poder de Eiji. Ven. Eso, se lo pusimos, güey. Híjole, su madre, bien jugado. ¿Cómo vas, Iván? Saludos, hermano. Ok, eso es todo. Eso es todo. José Luis Salamero Benedetto, okay. Gracias por tus 99 estrellas. Ok. Ok. Eso. Eso es todo. Dice: hola, Yacelo Nick, buenas noches. Gracias por esas 99 estrellas, José Luis Salamero Benedet. José Luis Salamero Benedet. Gracias, Cristian González. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bro. Uno de nuestros primeros seguidores. Obviamente nunca te olvido. Te llevo en mi corazón, Cristian. Recuerda que lo tuyo y lo nuestro va más allá del tiempo y del espacio. Maldita sea. Eso. Ok. Ok. Bien. Eso. Hijo, se ponen difíciles los personajes. Si de entrada son difíciles, con este referee, cabrón, ninguno quiere perder. Eso. Eso, bien. Si de entrada los personajes son complicados, güey, con este referee, güey, vi, qué buen agarre. Vámonos para atrás. Vamos a traerlo. Eso es todo. Dice: siempre eres mi crush, Ficha, te amo, aunque la tóxica me mande al sillón. Siempre sí salió Kuroro, genial, maldita sea. Ficha, te propongo hacer el amor. Te propongo hacer el amor, ve este cabrón. Dice por ahí: saludos, compatriotas, y saludos a todos los seguidores de Bolivia. Saludos, ¿cómo estás, Josué Isaí Payán, bro? Buenas noches, Ficha, salúdame, dice Alejandro García. Salúdame, salúdame, Jorge Aramilla. Buenas noches, Gustavo Rodrigo Gus, ¿cómo estás? Ahora no escribiste Ignorality. ¿Por qué no escribiste Ignorality, hermano? Dice: ¿sabes convertirlos en muñecos? Sí. Vamos a ver. ¿Se ponen perros porque todos siempre quieren pegarle al referee? Yo creo que sí, bro. Bueno, vamos. Este señor que le gustan jóvenes está complicado. Ve, güey. Ve nada más, cabrón. Ah, no me jodas, viejo. Me sacó el especial. ¿Ok? Eso es todo, yo también. Velo, güey. Este cabrón, güey. ¿Ok? ¿No? ¿Ok? Eso.
Ok. Bien. Eso es todo. Bien jugado. Dice, ficha, dame hasta por las orejas el tuntún. Es el intirante, se ve a Roshi. ¿Se ve a Roshi? ¿Sí se ve a Roshi? No, no creo. Vamos. Venga. Cargamos. ¿Cuánto le bajamos? Bien. ¿Le metemos el especial, banda? ¿Cómo de que no? Ahí está. Por más que le haga, güey. Y que aparte es una parodia. Es una parodia a los personajes de Art of Fighting. Y este... Es una parodia a los personajes de Art of Fighting y Fatal Fury. Todos los personajes que saca este güey, el referee, es una parodia totalmente a los movimientos que tú vas a ver en el juego de Art of Fighting y en el juego de de Fatal Fury, güey. Entonces, realmente no sé si están burlando, no sé si se están mofando o no sé si los están homenajeando. Pero la cuestión es que sí, realmente así es. Realmente así es, banda. De verdad. A ver, ¿quién va? Va el guapo. El guapo de la secu. Dice, hace el especial de Kim, Roberto Carga igual, dale ficha con el secreto de desbloquear ese personaje. Para lo mejor, Samurai Shao, de seguro te enseñó el bonus, dice. Muy bien. Ok, vamos con el guapito. Ok. Ok, buena. Qué buena música, güey. La música de este juego. Ok. Hijo de su madre. Eso, bien. Ukiyo. Le dimos a su Bowser. Eso. Eso, bien jugado. Bien jugado, no más, de un tajo, güey. ¿Cuánto le bajó de un tajo? ¿Cuánto le bajó de un tajo? Muy bien. Muy bien, me gustó. ¿Cuánto le bajó de un tajo? Vámonos. Me gustó mucho Final Fall de anoche. Gracias, ficha, no, de qué, bro, gracias a ti. Dice, saludos, viajando para el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos, hermano. Ok. Ok. Eso, bien. Ah, su madre, me rajó toda la cara este cabrón. Buena. Ok, bien. Ok. Se cansa. No me jodas, Diego. Vi nada más lo roto que está, güey. No puede ser. Referencia, amigo, con los peleados de COP. Dice, ¿cómo andas, mi ficha? Muy bien, bro. ¿Tú cómo andas? El referee es papá Pitufo. Ficha explica qué tiene de especial utilizar al referee. Dice por ahí, buenas noches, ficha. Aquí llegamos. En el Samurai Shadow 6, Kuroro tiene técnicas especiales de Kyo, Yori y Rugal. Ah, no seas mamoneta. ¿En serio? No sabía. Saludos, banderitas. Parecen a Tenko. Hasta un zorrillo le aventó. ¿Cómo haces para sacar al referee? Ellos le enseñaron al referee. ¿Cuándo juegas Final Fight 3? Final Fight 3, fíjate que hoy podemos jugar Final Fight 3 y podemos jugar el arte de pelea 3. ¿Conocen el juego del arte de pelea 3? Hoy lo podemos jugar sin ningún problema, ¿eh? Venga. Vámonos. Es Shang Tsung. Este. Ok, bien. Eso. Ah, sube. ¡Qué porquería! Ok. Eso. Hijo de... Bien. Bien, banda. Voto por Art of Fighting 3. Va. Eso. Uy. Eso es todo. Gracias, Silver García, por esos 30 estrellas, hermano. ¿Qué tal, brocito? Buenas, buenas. A mí, Kat. ¿Cómo estás? Juega con Kuroko. Es mejor jugar en América. El resto de tu compa, dice. Silver García, muchísimas gracias, 30 estrellas. Agradecemos a Silver García, que nos ha regalado 30 estrellas la noche de hoy. Muchísimas gracias, mi Silver. Te agradezco mucho, bro. Eso. Ok. Ok. Hijo de su madre. Te agradezco mucho, bro. Ah, mendigo. Gracias por esas 30 estrellas, hermano. Hijo de su madre. Voto por Final Fight 3, dice por ahí. Venga. Madre, está bien roto este cabrón. Voto por Iron Fighting 3, ¿por qué no? ¿Por qué no, maldita sea? Eso es todo. Gonzalo Corales, muchísimas gracias, 30 estrellas. Gracias por esas 30 estrellas, gracias por esas 10 estrellas. A ver si tengo suerte y te puedo ver la maravillosa de nuevo desde España. Aquí son las 5:45 de la mañana, no puede ser, güey. 5:45 en la madre patria, España. Joder, por Dios, ¿qué es eso?
joder, por Dios. Jonathan Cortés Negrete, muchísimas gracias, 10 estrellas. Gracias, bro. Joder, señores, nos están viendo desde España. Vamos a mandar un saludo, banda, a los bros españoles. Gracias, Jonathan Cortés Negrete, por esas 10 estrellas. Gracias, mi estimado Gonzalo Torres, por esas 30 estrellas. Vamos a mandar un saludo, ¿no? A España, joder, tío Jolines. Son las 5:45 de la mañana y se está desvelando con nosotros ese bro. Oye, ¿te estás desvelando o estás trabajando? ¿Qué estás haciendo a las 5:45 de la mañana desde España? Cuéntame, bro, ¿qué estás haciendo? Que nos cuente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo a las 5:45 de la mañana viéndonos desde España, bro? Y le vamos a mandar saludos, por supuesto. Me cae. Por supuesto, manda un saludo español, ficha. Joder, que me has flipado, coño. Que quieres una polla, ¿eh? Hombre, que yo soy fotógrafo. Yo soy fotógrafo, soy el fotógrafo Torbe. Y hombre, que si tú quieres te saco unas fotitos. Y si quieres te ganas unos euritos. Unos 200 euritos, ¿qué te parece? Joder, pero mira cómo hemos... Ay, qué... Joder, pero mira cómo hemos terminado. ¿Okay? ¿Eso? ¡Joder! Gracias por esas 15 estrellas. Gracias, bro. Juan Pablo Espinosa Estrada. Muchísimas gracias por esas 15 estrellas. Joder, Jolines. ¿Qué les parece, señores, si hoy hacemos un stream español? ¿Quién está de acuerdo en que hoy, señores, hablemos? Hagamos un stream español, joder, tío. ¿No? En honor al bro que nos está viendo desde España. ¿Cómo de que no? Ah, ok. Eso, bien. Toma, para atrás. Ok. ¿Qué les parece, señores? ¡Ah! ¡Hijo de su... Puro Roberto, dice. Bien, yo también puedo, bro. Yo también puedo dar tus pataditas, no, no te creas especial. Aparte, el referee es como el Tirantes. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Su mecha! Ve nada más lo que me hizo el condenado. Acabó conmigo. Eso. Eso es todo. Dice, ficha con Kuroko, eres un ser dotado por ahí. Dice, sí, hazlo y que viva España. Dice, sigue, eres muy chaqueto porque se le hinchó la mano. Hostia, tío, saludos a todos los chavales. Hoy toca hacer el stream de la peluda. Ese lo tengo en el celular. Venga, tío, hostia, joder, dice Gene Carlos. ¿Qué onda, ficha? ¿Cuándo juegas Toki? Es dificilísimo. Fíjate que me lo acababa con una ficha, güey. O sea, sí es difícil, pero una vez que te aprendes cómo matar a los personajes, ya no es tan complicado, bro. Te lo juro que ya no es tan complicado. Dice, recuerdo porque antes se metía a respirar a pelear contra ti. Ya lo veo desde Puebla y no por eso vas a joder, camitas, tío. Joder, joder, tío, que me has flipado. Eso, esta camita se pone difícil. Me avientan luego, luego el especial, ¿eh? Eso. Gracias, luego, luego me avientan el especial, ¿vieron? Gracias, bro, por esas 10 estrellas, hermano. Ok. Qué buena. Ok. Hijo de... Ok. Bien. Ok. Uy, 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 uy. Vamos a darle. Ok. Me va a ganar esta damita, ¿eh? Esta damita la siento muy fuerte. Eso, vámonos para atrás. Vámonos para atrás, banda. Eso. Hijo de... Aguas con la damita. Me acaban de ganar. No puede ser. Me acaba de ganar un personaje común y corriente. Estamos jugando con el... con el mero mero, güey. Y me acaba de ganar, güey. Hasta le pegó de frente, güey. De lleno, güey. Eso es todo. Me acaba de ganar, banda. Ok. Cuidado, ¿eh? Es peligrosa la damita. Es peligrosa la damita. Eso. Híjole, me dio la vuelta. Uf. Eso. Bien. El mamá, jaja. No me vas a hacer el mamá, jaja. No me voy a dejar que me hagas el mamá, jaja. Un golpe más y está muerto. Eso es todo. Bien jugado. Esa sombra de Samurai Shadow es la onda, coño, hincha, güey. La waifu, pues, por el nudo de globo. Peligrosa, coño, tío. Falta el pulque y las papas de Fudillo. Dice, te ganó una niña. Referencia a High Score Girl. Dice, ficha, cógeme la mano.
Venga, ese chato de Akuma. Es el Akuma, es correcto. Casi, casi vendría siendo el Akuma del... Ok. Ok, vámonos. Poder. Ok. Eso es todo. Ok, buena, vámonos para atrás, banda. Uy, uy, uy. Eso. Ahora sí la vamos a traer a un chicote. Eso es todo. Estás empalcado, ticha. Saludos a los conectados. Felices que arriban. Saludos, bro. Onda vital, coño, Miki. Carajo. Joder, Miki, que lo hago por tu bien. ¿Crees que tu tito y yo solamente creemos en el dinero? Joder, Miki. Miki. ¿Cuántos no vimos la serie de Luis Miguel, no? Por supuesto que sí, la serie de Luis Miguel no tiene madre, güey. La serie de Luis Miguel es, todo mundo la tiene que ver. Todo mundo tiene que ver la serie de Luis Miguel, por supuesto. Claro que sí, joder, Miki. Bien agudo, Miki. Joder, todo mundo tiene que ver la serie de Luis Miguel, ¿por qué no? Ah, su madre. Buena. Ok. Ahí está. Bien, vámonos a atacarle. ¿Qué fue eso? Ok, me agarró. ¡Wow! ¡Wow, señores! ¿Vieron lo que me acaba de hacer? ¡Ay, este gordito, güey! Buenas noches, fichadores, hasta para llevar, man. Hello, motherfuckers, dice la mejor serie, la del Chavo del 8. No vi cómo sacan ese personaje, ¿me puedes decir? Claro que sí. Ok, bien. ¿Vieron lo que hizo? Ahora sí va la mía, me voy a desquitar gordito. ¡Qué gran personaje es ese Retro! Lucha muy bien, es correcto, mi estimado Javi Manquita. ¿Qué gran personaje es ese referido? Me desquité, güey. Me desquité porque me lo hizo. Brutal, joder, tío. Jolines, hostia, que me has flipado. Dice, no vi cómo saca ese personaje, ¿me puedes decir? Juan acá, maestro, te dio duro, pero gacho, güey. Pero gacho. Ay, cabrón, güey. Eso, bien, bien jugado. Eso. Ahora vámonos para atrás. Dice Homero, sí que te bailó sabroso, Homero, ¿no? Ah, mendigo gordito. Sí que te bailó sabroso, Homero, ese gordito. Eso. Eso es todo. Ficha, eres todo un macho, tío. Me cago en su. Como Luisito Rey. Ándale, güey, me cago en su. Pero te pueden banear por escribir eso. Utiliza signos, ¿no? Nunca puse a sacar a Kuroro, yo tampoco. Mis primeras estrellas, Alexander Jeremy. Hombre, gracias, bro, por donarnos sus primeras 10 estrellas. No puedo creerlo. Qué bonito, ¿no? Muchísimas gracias, viejo. No lo merecemos, viejo. No lo merecemos, maldita sea, pero gracias, 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 de verdad. No lo merecemos, pero muchas gracias. ¿Ven, güey? Ok. Muchísimas gracias por esas 10 estrellas. Gracias, bro. Mis primeras estrellas. Muchas gracias. Buena ficha. ¿Qué onda? ¿Cómo dice obtener a Kuroro? Dice, le pegaste los huevos, le quitaste la netcad. Ficha, ¿dónde soñé que habían regalado 5000 estrellas? Sí, yo también lo soñé. Ay, mira. Esta es una... Su primera vez por contigo. Esta es una pelea especial, banda. Donde se va a enfrentar a Umaru y el ref. Es una pelea especial. Ok, bien, ya lo hizo enojar, güey. Ya lo hice enojar. Ah, qué chido, güey. Gracias, boricua. Hasta se ríe de mí, güey. Bien. Ok. Eso, vamos parejos, vamos parejos. Ok. Buen jugado. Gracias, boricua. Benítez Lop, 50 estrellas al boricua. Gracias por el 50 estrellas, viejo. Gracias por tus 50 estrellas. Cuidado, banda. Que este güey sí está peligroso. Aguas, este cabrón sí viene con todo, ¿eh? Eso es todo. ¡Vámonos! Ah, qué buena. Todavía me alcanzó a pegar. ¿Por qué? Eso es todo. ¡Y lo engaña! Ve nada más. Saca el truco, ficha, para sacarlo. Ese pelea chido, ficha, ya llegué. Mira todos los poderes de Art of Fighter 2. Es correcto. Ese humano juró con tu ex, con tu corazón. Venga, macho, buenas noches, tío. Joder. Bien jugado, ¿no?
Ok. Ay, me dio. Cuidado, y si me gano. ¡Ah! ¿Cuánto me bajó? ¿Vieron? Eso sí es una grosería. ¿Cuánto me bajó, banda? ¿Vieron cuánto me bajó un solo poder? Ok. Eso. Vámonos para atrás. Eso. Vamos a sacar. Eso. Ok. Eso, se agachó bien chido. Ok, bien. Bien. Agárralo. Ok. Eso. Vamos a traerlo con poder. No. Eso, bien. Me estoy concentrando, banda. Realmente está difícil. Realmente está difícil. Ah, no jodas. No manches, viejo. Sí se pone bien complicado. Ah, su madre. Sí se puso difícil, güey. O sea, sí me tuve que concentrar para ganarle. No estuvo nada fácil. Y supongo que el jefe final tampoco va a estar nada fácil. Vamos a ver qué pedo. Dice, lo solo los Art of Fighting, sino de todo SNK. Ya se puso cachondo. En España se dice pollo, en México ganso. Dice, buena ficha. ¿Por qué no pones al referee tirantes de la AAA? Dice. Vamos a ver qué tal el jefe final se pone. Yo creo que sí se va a poner complicado. Vamos a ver. Veamos. Disfrutemos. Chécate eso. A ver. Oh. Ok. Imagínate todo chavito viendo eso. Bien. Muy bien, muy bien. Me gustó. Me gustó, banda. Bastante bien, banda. Bastante bien. Híjole, güey. Está curada. Es correcto, Claudia. Ok. Ah, cabrón, ¿ese qué me va a hacer? ¿La muerte? Ok. Ok, bien. Eso. Ve, no la agarré, güey. Ok. Roto contra roto, güey. Esto sí que va a estar roto. Ok, bien. Esto sí va a ser una pelea de rotos. ¡Hala! Güey, ¿qué fue eso, banda? Ok. Eso. Ok. Eso. Eso es todo. No le bajé nada. No le bajé nada. Ah, no. No me jodas, hijo. No le bajé nada, ¿vieron? Le hice el especial y no le bajé nada. ¿Qué es eso, güey? ¿De verdad? No le bajé nada, banda. Ok, bien, a su perrito. Vámonos al perrito. No le bajé nada. Puta madre. Ah, no me jodas, viejo. Ok. Ok. Buena. Eso lo vamos a traer así, güey. Lo vamos a traer así. Así lo vamos a traer. Eso. Bien. Ok. No me jodas, viejo. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Está más difícil que yo. Este personaje final está más difícil que yo. No me jodas, viejo. No me jodas, hermano. Está más difícil que yo este personaje. O sea, está más roto que yo. Vamos a... No puede ser, güey. Está más roto que yo, güey, el personaje. Definitivamente. No le bajo nada y me bajó hasta los calzones. Dice, sí. Así con puro poder, yo creo que sí, está rotísimo el boss, ¿no? Rotisísimo, güey.
Pero gacho, güey. Me cae. Me ganó la gitana que lee las cartas. Es correcto, bro. Es correcto, banda. Ok. Me avienta su perrote. Tranquilo, ve, me bajó la mitad, cabrón. Me bajó 3/4 de sangre casi. Ok. Eso, vámonos para atrás. Ok. 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 Vamos para atrás. Cuidado con el perro. Ok, cuidado. Eso es todo, bien jugado. ¿Qué es lo más difícil, ese jefe? Una mamá luchona del anexo, dice César de Dios Soriano. Saludos al Bofo Bautista. Saludos al Bofo Bautista, tío. Ficho, ¿cuándo jugarás vigilante o carro con una sola ficha? ¿Ese cuál samurechado es? ¿Es el 2? No, sí, güey. Se pasaban de lanza con los Final Wars de SNK, güey. Hey, no la agarro, güey. Ve, ve, ve. Le hice el especial y no. No le bajé nada, banda. Ustedes vieron que no le bajé nada. Ok. Eso. Tampoco le bajé nada del agarre. O sea que la única manera de hacerle daño es por medio de los proyectiles y de los espadazos. No me jodan, me meto super raso. Ve, no, no le hago nada. La única manera de ganarle es con los proyectiles. Ok. Ok. Bien, cuidado. Ok. Ok. Bien. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Ahí nos vamos. Ok. Buena, aviéntate. Ah, no me jodas, güey. Ay, su madre, güey. ¿Cuánto me bajó, banda? No, ya tengo muy poco tiempo. No, ya. Ah, su madre, no mames, güey. No me jodas, viejo. ¿Cómo puede haber un Final Boss así, güey? Ok, no me jodas, hermano. Ok, bien jugado, bien jugado. Vamos a traerla con puro poder. Uy, así vamos a traerla. No hay de otra, no se me ocurre otra manera. Bien, tu perrito salió volando, güey. Ah. Eso. Ah. Ok. Eso. No me jodas. No me jodas, viejo. Pensé que me ganaba, güey. No mames, güey. Ay, güey, no. Pensé que me ganaba. Pensé que me ganaba. Se los juro que pensé que me ganaba, banda. Se los juro, güey. Se los juro. Eso se merece una lluvia de likes, maldita sea, banda. Si te ha gustado este jefe final al que nos hemos enfrentado y quieres y te nace de regalarnos un like, no, muchas gracias. Si quieres regalarnos un like, de verdad te lo agradeceríamos bastante. De verdad que sí. De verdad que te lo agradeceríamos bastante. Híjole, bro. Bien, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí sufrí, ¿eh? No, yo pensé que sí perdía, güey. Yo, sinceramente, sí perdía. Sinceramente. Señores, miren, hay un juego que mucha gente no conoció en su momento, que probablemente para mucha gente haya sido la culpable de que la saga de Art of Fighting quedara en el olvido, ¿no? A continuación, señores, queremos recordar esa saga de videojuegos, Art of Fighting, pero con el patito feo de la saga. El patito feo de la saga es el Art of Fighting 3. Ese juego, haz de cuenta que SNK gastó mucho dinero en crear ese juego. En ese momento ese juego ocupaba la mayor parte del proceso de gráficos que tenía ese sistema MVS para crear este gran juego. ¡Saludos hasta Chile, bro! Entonces, quiero que quien guste me acompañe a jugar el patito feo de la saga Art of Fighting 3. ¡100 estrellas! ¡Muchísimas gracias por esas 100 estrellas! Murió Nakoruru. Murió Nakoruru. Gracias por esas 100 estrellas.
Muchísimas gracias. Norcal, muchas gracias por tus 100 estrellas. Entonces, este juego está ambientado en México. El juego que vamos a jugar a continuación está ambientado en México, señores. Y yo creo que les va a gustar. De verdad, acompáñame, acompáñame a conocer el patito feo de los Art of Fighting. Sin lugar a duda, un juego bastante, bastante repudiado incluso por gentes. Pero yo creo que es un juego bastante entretenido. Acompáñame a jugarlo. Se llama Art of Fight 3 y es un juego que definitivamente mucha gente no conoció o mucha gente no le gusta. ¡Vámonos! ¿Cómo va? Bien jugado con el Marcianín, por supuesto. Y vámonos a jugar el Art of Fighting 3. ¿Por qué demonios no? ¡Bonus! De psicólogo, estamos en otro nivel, dice por ahí. Saca las papas, don Fundillo, ficha para verte tejar. A ver, echarlo ficha. Va, vamos a darle. Vamos a ver el intro. A ver qué les parece, chéquenlo. El patito feo de la saga, para muchos, pero yo creo que es buen juego. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen al juego? Bueno, chéquenlo nada más. Esos gráficos que ustedes están viendo, hechos con captura de movimiento, salió carísimo, güey. ¿Por qué? Porque SNK tenía mucho dinero, güey. Y esos gráficos que parecen 3D también no son baratos de hacer, señores. Y hoy vamos a probar este juego, por supuesto, para todos ustedes, Art of Fight 3, maldita sea. ¿Va? Vamos a jugar con uno de los dos protagonistas, en este caso, Robert, el papacito, el hermoso, el Ken de SNK. Vamos a darle, ya llegó el Ken Gordo de Nuez Manteca. Dice, huevo, hermano, está de poca cop. ¿Por qué parece que lanta del baño? Nunca le di la vuelta. Está bueno el juego, ficha, yo lo he jugado. Está bueno el juego. Yo, a mí también me gusta. ¿No? Eso. A mí también me gusta. Ok. Bien, el juego no se... El juego no se juega. No se juega como Art of Fighting pasado. O sea, una de las cosas... Una de las cosas que a la gente no le gustó, güey, es que el juego no se juega como los otros Art of Fighting. No se juegan así estos juegos. Así no se juegan. Se juegan más como Tekken. Eso, se juegan más como Tekken, con combinaciones de botones. Así se juegan, banda. Más como Tekken, con combinaciones y combos estilo... Como, haz de cuenta como si fuera un juego en tres dimensiones. Vamos a ponerlo, como siempre. Vamos a subirle el nivel, ¿por qué no? Vamos a cambiar el lenguaje español y vamos a subirle al máximo nivel de dificultad, maldita sea. ¿Por qué? Porque nos gusta sufrir. Sale. Está en español y le hemos cambiado el nivel de dificultad a máximo nivel. Este juego no tiene especiales, sí tiene especiales. Ahorita vamos a hacer uno para que tú lo veas, ¿va? Por supuesto que vamos a hacer el especial, bro, para que tú lo veas. Tú no te preocupes. ¡Vámonos! Ahora sí, porque me sentía yo sucio, güey. Me sentía yo sucio jugando nivel 4, güey. Me sentía sucio, güey. Sentía así, no sé, güey. Me sentía sucio, güey, sucio. Hoy fue unas maquinitas y no pasé la final con una ficha, dice. Eso. Vámonos para atrás. Eso. Cargamos. Ok. Eso. Eso, vamos a cargar. Ok. Bien. Pinches palazos que me metió. Ok, bien. Ok, bien, me está metiendo buenos palazos este güey. Ok, vamos a hacerle. Ok. Uy, no me sale. No me salió el especial. No me salió. ¿Por qué no me salió? A ver, ok. Ya vi por qué no me salió. Ah, suma pinches palazos que me acomodó. Ok. Ah, mendigo, vean. Ah, sí está difícil, ¿eh? ¡Ay, me va a hacer perfect! Ok, vámonos para atrás.
No, me salió. Ok. Ok, vámonos. Ok, pinche palazo, güey. Ok. Ok. Ah, no jodas. ¿Se juega parecido a Marvel contra Capcom? No. Puede ser, puede ser, puede ser. Ejecútala sin Pusyaku. 50 estrellas, gracias, Francisco Villa. Eso. Vámonos para atrás. Gracias por el 50 estrellas, bro. Ok. Vamos. Francisco Villa, muchas gracias por tus 50 estrellas. Ok, bien, bien, bien. Bien. Ok, ah, me está reventando este güey. Ok. Ok. Eso, vámonos para atrás. Ah, no jodas, ya lo iba a hacer, la uso Koken. No me jodas. No me jodas. Gracias. Me va a ganar, banda. Me va a ganar. No puede ser. Ese juego Luis es único. Carvajal, sí, te quiere hacer el amor a palos. Es correcto, Luis Carvajal, Francisco Villa. Güey, está. Está. Es, ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo de haberle subido el nivel. ¿Qué acabo de hacer, banda? ¿Qué estupidez acabo de hacer? ¿Qué estupidez acabo de hacer? Ok, bien, 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 bien. Ok. Ok, bien, bien, bien. Ok. Ok, bien, bien. Ok. Oh, qué bromas, banda. No puede ser, güey. No puede ser. ¡No puede ser! A ver. Venga. Ah, su madre, me está metiendo puro palazo, güey. Ok. Ok, puro palazo me está metiendo. Buena. Buena. Mendigo, güey. Ahora, qué bromas. Eso, vámonos para atrás. Cargamos. Eso. Bien, cargamos. Eso, vámonos. Ah, no puede ser, güey. Eso, todo bien. No puede ser que con un palazo, güey, me atontó. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Gracias, bro, por esos 30 estrellas, hermano. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, hermano. Ok. ¿Eso? Ah, no jodas, viejo. Qué bueno, cómo me metió. Ok, papá. Lindo, güey. Jonathan Hernández Aguirre, muchísimas gracias, 30 estrellas. Gracias, bro, por esas 30 estrellas, hermano. Gracias. Puta madre, bro. Ah, no puede ser, bro. No puede ser, banda. Gracias por esas 30 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano, por esas 30 estrellas. Te lo agradezco muchísimo. No puede ser, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Ok. A ver, venga. Vamos a... Imagínate, güey, sí. Ya tenía rato que no lo jugaba, ¿eh? A ver. Eso, buen combito corto. Cargas. Ok. ¿Qué? ¿Cómo me hizo eso? Ese pinche agarre, güey. Ok. Ah, no puede ser, güey. Ok. Ok. Ok, bien, bien jugado. Ok. Ok. No, me está ganando. Me está ganando este cabrón. Me está ganando el desgraciado. A ver. Ok. Oh, no puede ser.
No mames, güey. No mames, cabrón. Bueno, qué mamadas. No me salió el combo. Buena. Eso. Cargamos. No, güey. No mames, me va a ganar, banda. Ya me estoy asustando, Ya me estoy asustando. Ya me estoy asustando, banda. Ya me estoy asustando, güey. Ramón Zuniga, muchísimas gracias, 10 estrellas. Basta. Gracias por esas 10 estrellas, bro. Como siempre, tío Ficha. Muchísimas gracias, bro, por esas 10 estrellas. Te lo agradezco muchísimo. Estoy tratando de hacerle combos, pero no se deja. Entonces mejor lo estoy tratando de ganar. Oh, que la canción. Ok. Ok, bien. Ok. Vamos para atrás. Eso. Eso. Ah, mendigo. Eso. Ah, mendigo. No, güey, no. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Se está poniendo súper... Bueno, es que es nivel 8, ¿no? También para qué le subí el nivel, ¿no? También yo para qué hago eso, ¿no, banda? A ver. Ok. Ok. Le iba a pegar. Ok. Ok, bien. Ah, mendigo. Ok, bien. No, güey, no me deja hacer nada, cabrón. Ok. Ok. ¡99 estrellas! Muchísimas gracias, Logan, por esas 99 estrellas. Muchas gracias por tus 99 gracias, bro. Estrellas. Gracias, bro, por esas 99 estrellas, bro. Eso, bien. Eso es todo. Ah, mendigo, eso como... ¿Cómo le hago, güey? Ok. Hijo de su madre, güey. Ok. Ok, vámonos para atrás. Ok, uno. Bien. Ah, mendigo, güey. Mendigo, güey. Mendigo, cabrón. No. Ah, no mames, me cagué, güey. Le gané de puro churro. Le gané de puro churro, señores. Vámonos. Ahorita los veo porque... No, güey. Qué güey. No, ahí está, güey. Ok. Eso. No, güey. Eso es todo, no mames, cabrón. No puede ser, señores. Me ha costado ganarle a este cabrón, güey. Me ha costado ganarle. Siempre te cagas, puro churrito. Me cae que sí, güey. Ah, la madre, güey. Ahí está, güey. Bueno. Bueno, bueno. Fíjate que quería hacerle un par de combos y no, güey. No se dejaba. Vamos con el gordito. Ok. 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 Bien, ese gancho, güey. Bien. Ok. Ese gancho, qué pedo, está tan mal hecho.
Eso. Buena. Vámonos para atrás. Poder. Poder. Ah, ¿qué es eso, güey? No lo sé. ¡No, manches, güey! Ese pinche Robert parece que baila bachata, dice. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Jugando bien este gordito, ¿eh? Este gordito sale en un escenario de COP 2002. Ahí sale que está... ¡Ah, esos ganchos, güey! ¿Qué pido con sus ganchos de este cabrón, güey? ¿Vale? Fuera. Eso, eso. Fuera. Ok, patada abajo. Ok, bien. Bien. Nada. No seas mamá, güey. Ah, no seas mamá, cabrón. Este está más complicado, ficha. Solo técnica, viejo. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente sí, güey. Me ganó este pinche gordito, güey. Dice, saca los tuyos. No, si lo estoy sacando. Gracias, 300 estrellas. Gracias. Y era hora de que pasaras de ronda, sí. Te caes. Gracias por esas 300 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias por tus 300. Dice, solo técnica, amigo. Me cae que sí, güey. Me cae que sí, bro. Solo técnica. Gracias, bro. Muchísimas gracias por esas 300 estrellas, hombre. Se te agradece mucho. No, no me salió, güey. ¿Y qué? Eso. Ok, cayó. ¿Qué es eso? ¿Qué me hizo? No, no, güey. Deja que le toque la bruja a los machetes. Güey, ¿qué me hizo ese gordito, güey? ¿Qué me hizo, cabrón? ¿Vieron lo que me hizo? Venga. Ok. Che, gordito, ¿eh? Ok. Ok, bien. Oh, ese gancho, güey. Ok. Ok. Atácame. Buena. No. Ok. Bien. Ok. Ese pinche gancho tan feo que tiene. No. No. Ay, no puede ser. Buenas noches, Geras. Gordito, gente, ese gordito es quien siempre ganaba. O mí, la chica del látigo. Buen juego, que mejor nos falta el crew. Ya ganó, le aposté la letra. Dice, atácame, ¿sí? Juan es más complejo que el mismo Kyo Yuri. Me cae que sí, güey. Pinche gordito viajero. Es que... Realmente no... Ve, güey. No sabes por dónde atacarle. ¿No? Ok. Bien. No, güey. Le atacas por arriba. Te hace el gancho ahí. No, quieres empezar un combo y no se deja. Ok. No, maldita sea, me tardo en ejecutar los combos. Eso. Ok. No me salió el especial, lo estoy marcando. Se los juro que lo estoy marcando. Calma, estoy marcando el especial. Ese gordito cuando gana le hace como el niño del Oxxo, ¿sí? Sí. Estoy tratando de ejecutar, bro. Estoy tratando de ejecutar el especial y no me sale. Ay, ese pinche gordito, bro. Ok. ¿Por qué no le hice combo? ¿Por qué le quise saltar? Qué estúpido. Ok, bien. Eso, buen combo. Ahí le voy a entrar. Ok. No, mames. Buenas noches, que descanses, José Luis. ¿Te hace falta el golpe en el suelo? El golpe en el suelo es fácil. Nada más se ejecuta haciendo hacia abajo la palanca
con el puño A o B, con el puño o la patada. A ver. Venga, voy con todo, voy con todo. Ok, pinche chaval. Ok, bien. Vámonos para atrás. Ok, bien. No me salió. Ok. Eso, buen combo, me voy para atrás. Cargo. Ok. 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 Ah, no puedo. Eso es todo bien. Me estoy concentrando. Me estoy concentrando. Realmente jugarlo a este nivel. Sí, sí cuesta, ¿no? Ok. Ok. Ok, bien. No se cayó. Buena. De un golpe te caes. No. Ok. Eso. Ven acá, atácame. Atácame, maldito. ¿Qué, güey? No te quiero atacar. No, ¿para qué hago el gancho? Eso, bien, buena patada. Ok. Ok, bien. Me remató, güey. ¡La madre, güey! Es que está difícil, güey. Está difícil, ¿eh? Más porque no se juega como las anteriores. Y aparte el juego ya lo empezaba yo a dominar. Y lo dejé de jugar. Y ya no. Ya lo empezaba yo a dominar. Eso. Ok. Ok. Eso. Ok. Eso. Buena. Buena. Eso, cargamos. Ok. Eso, patada en el suelo. Falta que me haga el especial. Falta que me haga el especial, el güey. Ahí está. Vale, con sucio, pero no pierdas tu habilidad. Si se pone perro, ayuda. Art of Tekken, es correcto. Se juega como Tekken. Este juego se juega muy parecido a Tekken. Tienes toda la razón, bro. Muy parecido. Este, güey. Este que es ayudante de albañil. Se pone bien difícil. Este, güey, sí me va a hacer llorar, güey. Este, güey, sí me va a hacer llorar, güey. Me cree que me va a hacer llorar este, güey. Ok. Ok, este güey se me va a hacer llorar. Lo presiento. Ok, bien. Ok. No me salió el especial. Este güey me va a hacer llorar, güey. Este güey me va a hacer llorar, güey. Se parece a México. Es que este juego, Claudia, está ambientado en México. Este juego está ambientado en México, Claudia. Ok. Este es así, con patada. Eso. Eso, vámonos. Ah, no mames, con un brazo me levanta. No seas mamón, güey. Ok, está ambientado en México este juego. Ok. Eso es todo. Así se mata. Entonces, este juego es el del Tule, ¿sí? Ese güey de la silla se va a ir para atrás, el albañilero, ¿sí? Notify, gracias. Ahí está. Se supone que es alumno de Jin o algo así, güey, que es igual como el tipo ninja. Pero ve, güey, pone defensa con su espaldota. Hijo de su madre. Pero está muy complicado este güey, ¿eh? Yo lo siento que es de los más complicados. Ahí está, güey.
mero en su jetota. Siento que es de los más complicados este güey. Pero bueno, yo soy el güey de la silla de atrás, dice. Mándame saludos, Divi Noah. ¿Cómo estás, bro? Ese mamado te va a dar con su poder de maestro de obra. Rompele su mouse, ficha. Se le ve bien sabroso las patas al gym. Dice, ya te dio la vuelta, ficha. Está en la Trabaja en una... Este güey trabaja en una... en una tienda de materiales, güey. Reparte materiales. Es la chiquero. Es repartidor de materiales, güey. Por eso trae su esa para el calor. Ahí está. Vámonos. Ok, esta damita. Ah, esa vieja usa. Ah, no mames, usa arma, güey, no se vale. Ah, su madre, cómo suena, güey, cuando ve. Patina en el suelo. Ok, vámonos para atrás. Ok, bien. No lo agarró. Ok, bien. Ok. Levántate, güey. Ok, bien. Trae machete la morra. Es como de Tlaxcala, güey. ¿Es de Tlaxcala o de Oaxaca? Es Tehuana. Es Tehuana, güey. Esta vieja es Tehuana. Son de las que mandan a sus bros. No mames. Ok. Ok. Ah, la madre, güey. ¿Cómo metió ese pinche combito? Hija de su madre. Eso, bien. Bien, una patada más. Bien, índiga. Hija de su madre. No, dice. Ciclena, la bajada original. Saludos, ficha. Es de Tabasco. Sí. Es una chica de Tabasco. Es seguramente es tabasqueña, probablemente, ¿no? Venga, vámonos. A ver, está complicada, ¿eh? Está complicada, pero sí la vamos a ganar. Ok. Ok. No. Ah, ok, bien. Ok. Ok. ¿Cómo le hace ahí? No, güey. Ah, mendiga. Eso, bien, buena patada. Ok. No, me salió el combo. Híjole, no me salió. Es de Oaxaca del Guerrero. Hoy te sale la doña de los tamales, ficha, dice. No está. Ándale. Se pone al tiro la morra, ¿eh? Y no le pegué ningún golpe. Ok, bien. No. No, güey, pone defensa abajo. Ok, bien jugado. Malditos. No, güey. No, güey. Ningún combo le entra. No, mames. No, seas mamón, güey. ¿Cómo ven, banda? ¿Cómo lo ven? A ver, le vamos a continuar. ¿Cómo lo ven? Complicado, ¿no? Eso. Ok, bien. Bien jugado. Eso. Patada abajo, vámonos para atrás.
Eso, bien. No, güey, ¿viste? Le esquivó el golpe. No, no le puse la patada. Eso, bien. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Vamos. Bien, bien. Si no. Bueno. Eso es todo. Ok, dos. Ya me puso dos filerazos. Ok, bien. Pegué, no le pegué. Bien. Patada en el suelo, no le pegué. Eso. Ya le gané. Eso. Muy bien jugado. Bien jugado, me rifé. El juego lo tienes que saber jugar, güey. Si no lo sabes jugar, güey, créeme que el juego es bastante complicado. Créeme que el juego es bastante complicado si no lo sabes jugar. Si no sabes cómo se le gana a cada personaje. Ok, ah, bien, llegó. Ok. Patada, eso, en el suelo. Ahí están en México. Es una fiesta de pueblo. Chequen la música de fondo. O sea, realmente este videojuego es único, güey. Yo creo que es el único juego que se juega tipo, o sea, es el único videojuego 2D que se juega como si fuera un 3D. Este videojuego es único, banda. De verdad que es único este juego, porque es el único juego en 2D que se juega como si fuera un juego en 3D. Así se juega. Entonces no se juega como Art of Fighting los anteriores. ¿Sale? Entonces no piensen que se juega como los anteriores King of Fighters. Perdón, Art of Fighting. Eso es todo. Se juega muy diferente. Entonces, digamos que este juego es único en su tipo. No hay otro que se le parezca. De verdad que no hay otro que se le parezca, banda. O sea, no existe otro juego que se le parezca. Este juego es único en su tipo. No, pues sí, no existe otro igual. Realmente es único y diferente como una mamá luchona. Ok. 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 Ok, me voy a empezar a agarrar a los tigazos. Ok. Patada, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Ok. Ok, bien. Bien. Ok, bien, bien. Ok, esta vieja con sus jeans, sus botitas de minera. Ok, no me deja. No, ok, no te va a dejar, güey. No te va a dejar moverte. No te va a dejar moverte. Dracolan Trilogy, ¿cómo estás? Esta vieja no te va a dejar mover, güey. Te va a atacar todo el tiempo con su látigo y con su patada media. Ok, bien. Lo estoy haciendo mal. Ok. Ok. Ok, bien. La regué yo. No. No me salió el combo. La cagué ahí. La volví a pegar. Ok. Oh, maldito sea. Okay. Eso, patada. Oh. Ahí está. Es como el ficha con novia, no te deja moverte, dice. Ese es el látigo, se parece a Rose. Es correcto, gracias Gonzalo Torales, 30 estrellas, muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, hermano. Ok, no. No, todos los movimientos y toda la cantidad. Gonzalo, gracias por esas 30 estrellas, hermano. Esa del látigo se parece a Axe Rose. Sí, eso. Eso, vámonos para atrás. ¡Aú!
Eso es todo, bien jugado. Gracias por esas 30 estrellas, hermano. Entonces, este juego es único. Se juega de una manera única y diferente. No se juega como todos los juegos en 2D. Este es el único juego en 2D que se juega como si fuera un 3D. Eso lo digo para que se lo graben bien, 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 bien. Este juego es único en su tipo. Venga. Ok, bien jugado. Ok. Ok. Muchísimas gracias por esas 20 estrellas, bro. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, 20 estrellas. Te lo agradezco muchísimo, bro. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Ok. Bien jugado. Santana. Ese es un bar de México. Ok. Ok. Vean, es un bar clandestino en México. ¿Ya vieron? Ah, me digo. Ok, bien. Ok, bien. Es un bar clandestino en México. Este lugar. ¿Sale? Vale. Ok, bien. Me mama ese güey que está con su cigarro. No le pegué, güey. No le pegué. Ok. Ok, bien, la cagué. Ok. Ok. Eso. Ese güey es guardaespaldas de Robert. Se supone que lo manda su papá. El papá de Robert contrata a este cabrón, güey, para que vaya a buscar a Robert. Se parece a Eduardo Videgaray. Le dije que sí. Cama y sofá. Entonces, este juego, este es el, este digamos que es como el bro que va a buscar a Robert, güey. No, es un güey que contrata a su papá para ir a buscar. Hijo, ya se puso fea la cosa, banda. No, ya se puso feo. Este güey sí está bien, cabrón. Este güey sí está bien, cabrón. Eso, vámonos. Buena. Una patada. Vámonos. Ok, maldito. Ah. Este güey sí se va a poner perro. Me lo dicen mis entrañas. Ok. Ok. No, la cagué. No, güey, no vino, no. Eso. Hijo de su madre. Tengo que cargar. No me sale. No me sale, güey, el especial. No me salió, cabrón. No me salió el especial, banda. ¿Por qué no me salió? Lo estaba yo marcando con B. Adelante, atrás con B. No me salió. No me salió el especial y él me lo ejecutó antes. Si alguien en el público lo juega, me puede decir si lo estoy marcando bien. Lo estoy marcando U hacia adelante, U hacia atrás con la patada. Lo estoy marcando bien, ¿no? ¿Por qué no me salió? Ok. Bien. Lo estoy marcando bien, ¿no? Ok. Pinche güey. Eso. Ok. Ok. Eso. Ah. Dice, no, está peor que tú. Así lo estoy marcando. Hacia adelante, hacia atrás, güey. Y no me salió, güey. No me salió. Ok. Ah, ese pinche. Eso, bien. Vámonos. Buena. Buena, vámonos. Ok, bien.
Ok, bien. Oh, maldito. Hijo de eso. Bien agarrado. Bien, me la aplicó bien. Ok. 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 No. Ok. Una. Ah, mendigo, güey. Pinche corazón que me aventó, güey. Eso, vámonos. No me salió. Bien. Aguas con su especial. Ah, mendigo. Agárralo, agárralo. Eso. Ah, no puede. Bien. Ay, cabrón, güey. Fatal Fury, no. Este se llama Art of Fighting 3, bro. Es el Art of Fight 3. Este es el juego que estamos jugando, hermano. Art of Fight 3 se llama. Chécate nada más. Está complicado. Se lleva a cabo en México. Este juego se supone que se lleva a cabo en México. No está nada fácil el juego. Chécatelo a ver qué te parece. Chécalo. Checa la historia. A ver, vamos a ver qué dicen. Dice, ¿qué onda, papacito? Dice, yo soy Palazuelos. Dice, mi apellido es Palazuelos. Dice, ¿y tú, no? Ahí está. Entonces, el tipo no está nada fácil. No sé cómo le vaya a ganar, güey. Pero voy a hacer todo lo posible por ganarle, hermano. Ve la Yuri, güey. Ayudando a Robert la Yuri. No, qué bonita. Qué bonita. Esas damas sí valen la pena, banda. Esas damas sí valen la pena, güey. Las que te ayudan. Qué bonita, güey. Ayudándole a su Robert. Ayudándole a su Robert. Eso. Ok. Pinche sentón del pato. Ok. Ok, bien. Ok, bien. Ok. Ok, bien. Hijo de su madre. El tipo va a estar difícil, creo. Ok. Ah, no mames, cuánto. Ah, no jodas. Ok. Venga. Ok. Ok, bien. Bien, 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 bien. El tipo no va a estar nada fácil. Creo que esto va a estar complicado. Ya vimos más o menos cómo le hace, cómo juega. Espero poder vencerlo. Ok. Ok. Ok, no. Ok. Ok, bien. Ok, ya sabía que iba a agarrar el desgraciado. Carlosito, acá, ¿qué onda, ficha? Mándale saludos al ingeniero Tevez, que se sacó las chelas. Ay, ese milagro, ingeniero Tevez, que sacó usted las chelas. Hasta que cortan una flor de su jardín, ¿no? Hasta que cortan una flor de su jardín, ¿no? Gracias, bro. Gracias por esos 200 estrellas, hermano. Ok. Ok. Muchísimas gracias por esas 30 estrellas, bro. Muchísimas gracias, Gabriel Alejandro Vegas, por esas 30 estrellas, bro. Hijo de no, güey. No, no. Muchísimas gracias a Javier Alejandro Vegas y a Carlos Cinto acá. Al Inge Vega, que se mochó, ¿no? El Inge Tevez, perdón. El Inge Tevez, que se mochó con las chelas.
Y a Javier Alejandro Vegas, qué milagro que se moche usted con algo, mi Inge, ¿no? Así le han de estar diciendo, ¿no? Hasta que cortamos una flor de su jardín, Inge, ¿no? Ay, güey. Pues este, hablando de Inge, este güey está bien cabrón, güey. Ok, ¿cómo le ganaré, güey? Tenemos que ver cómo le ganamos, ¿verdad? Ok. No, güey, así no. Gracias por 100 estrellas, ficha, dice. Ese Inge, ¿te ves? Carlos okay. Cinto acá, muchas gracias por 100 estrellas. El TV escucha. Ok. Ok. Gracias, bro. Esteves, aclarando. Gracias, mi estimado Juan 2-3. Carlos Cinto acá y Javier Alejandro Vegas. Muchísimas gracias, 30 estrellas. Gracias, Juan. Juan, 1, 2, 3. Juan, 3, 16. Gracias, bro. Gracias por esta estrella, bro. Muchísimas gracias, hermano. El Juan, 2, 3. Ok, la cagué. ¿Cómo le voy a ganar a este cabrón? No. El Juan, 2, 3, 4, 5, 6. Juan, 3, 16. Gracias, bro, por esas estrellas. Juan Manuel Quiroz, 99 estrellas, hombre, muchísimas gracias, bro, muchísimas gracias, bro. José Manuel Quiroz, muchas gracias por tus 99 estrellas. Dios. Muchísimas gracias, bro, muchísimas gracias, bro. Gracias por esas 99 estrellas. Bro, no les puedo ganar, güey. No le puedo ganar, cabrones. Ayúdenme, no nada más me vean. Ayúdenme, no sean ojetes. Ah, no seas mamón, me lo regresó, güey. 30 estrellas, dice, ¿qué onda, Fisia Sensei? ¿Cómo estás, Mega George? ¿Cómo jodas, hermano? Saludos, Nega George. ¿Cómo estás, Nega George? Muchísimas gracias, Nega George, por esas 30 estrellas, bro. Ayúdame, Nega George, güey. Este güey me regresa los poderes, güey. No mames, está bien cabrón este güey. ¿Cómo puede regresar así los poderes, güey? No me jodas, mijo. No mames, cabrón. ¿Vieron cómo me regresó el poder, güey? No mames, güey. Esa es una mamada, güey. ¿Ven? Con su culo en mi cara, güey. No, como cual luchona sedienta de amor. Con su cola en la cara, güey. Ay, no puede ser. El especial de Robert es un Ausukoku con el botón de... ¿Sí? Es que no me sale. No me jodas, viejo. Está bien cabrón, güey. ¿Qué? Ni porque Robert baila cumbia, güey. Mira, le estoy saltando para ver si un salto neutral le hace daño, tipo a Makusa. Pero no, ok, no le va a hacer nada. Ok. Oh, güey. Ok. No. Harto Fighting 3 se llama. Harto Fighting 3. Ok. No, güey, no entró el combo, güey. No, tampoco. Mira ese manotazo bien rápido. No. No. Ok, bien. Ok. Ok, bien. Lo bueno que me da un manotazo que no baja mucho. Ok. Hijo de su madre. No, güey. ¿Cuánto vale la caguama? Esto va para largo, me cae que sí, güey. Híjole, ¿cómo le gano, güey? ¿Cómo le gano, cabrones? Porque no le encuentro por dónde, güey. O sea, si le saltas hacia él, güey, te da... O sea, no le bajas ni madres, güey. Si te vas hacia atrás,
Tampoco. Le haces ese es muy rápido. A pesar de ser grande, güey, baja mucho. Es muy rápido. Baja mucho ese poder. Ok, complicados los jefes de SNK. Sí, complicados los jefes de SNK, como siempre, maldita sea. Se puso duro, ficha. Está más... Ese güey está más grande que Tlaxcala. Se mamó con este comentario de... Ese güey está más grande que Tlaxcala, a ver. No, güey, no. ¿Cómo le gano, chingada? A ver, para atrás. No. No, ahí siempre nos va a agarrar. No. ¿Sí? ¿Ok? No. K.O. No. No, 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 no. ¿Cómo el demonio le voy a ganar? Vamos a pensar, porque no veo, güey. No veo la manera de cómo ganarle, güey. Ok. ¿Cómo le ganaremos, güey? A ver. Mendigo, güey. Ya lo había tumbado, güey. A ver. Ok, me dio un golpe. Puta. No, güey. Desgraciado, me agarra y me avienta. No, güey. No, banda. Ok. No. No. K.O. Ay, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Está más grande que Tlaxcala, dice. ¿Por qué no insistes en saltar? Dice, ya deja de bailar, ficha, con poder y patada. Jet, te regresa los poderes. Tiene un escudo. Te regresa los poderes. Si tú le das su poder. No, mira, tampoco. No, güey, te va peor con esa patada, güey. No. Te regresa. Ese güey es muy poderoso. Ficha, rómpele el chola mordidas. Parece tapete en el piso, sí. Me está pisando y pisando. Bueno. Desgraciado. Ok, bien. Le están entrando los combos. Ok. Ok, no. No, ya. A ver si. Ok. No. No, no, no. A ver. Ya vimos que le entran los combos. Le entran un par de combos. Digamos que si le das dos saltos, le metes una patada arriba, sí le puedes todavía meter un par de combos. Y yo creo que ahí sería el secreto, ¿no? A ver. Ah, no, está bien cuánto baja, mi pinche. No, está bien cuánto. También no mames, ese le cae. ¿Cuánto bajas tus jefes de un golpe? De eso, güey. No mames, también. También no mames, ¿no? De dos poderes me gana, güey.
de dos poderes me gana, güey. ¿No? A ver. Ve eso, güey. ¿Cuánto? Es una mentada de madre. ¿Cuánto baja de un poder? Ok. Eso, güey. Es una mentada de madre, güey. Es una mentada de jefa eso. Y tengo que ganarle porque ya son las 12. A ver. En esta le gano. Vámonos a ganarle. Ok, no. Ahí tengo que rematarlo. No. Bien, bien jugado, bien jugado. No me voy a emocionar. No me voy a emocionar, pero ya le gané un round. Bien. Okay, bien. Ok, no mames, güey. Hay que seguir un pinche round. Perfect. Perfect. Perfect, cabrón. Ser, güey. Yo no hice eso, güey. Yo intenté hacer la patada, la patada múltiple, güey. Yo no me aventé, güey. Yo en ningún momento intenté hacer esa pinche patada, güey. Yo lo que quería hacer era la patada de varias pataditas, güey. Para que le bajara yo la defensa. Y me sale esa patada. Hazme el favor, güey. Qué coraje, ¿no? Qué coraje, ¿no? Cuando no intentas hacer algo y te sale, ¿no? Okay. Okay, bien. Ay, no puede ser. No. Aparte le quiero hacer el especial y no me sale, güey. ¡Qué coraje, banda! ¡Qué coraje! Bueno. Intenté hacer una patada. Vamos a ver. No,
Ok. Ok, bien. Oh, maldito. Ok, no. Eso es lo que intenté hacer hace rato. Eso, bien. Bien jugado. Vamos por la otra. Hijo de su madre. Casi no. 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 Que siempre se agarra, güey. Ah, la madre, güey. Dos madrazos, ¿cuánto me bajó? Nada, por su short roto. Ok. Ya no me sale, ya no aplica ese combo. Ya no se deja, mira. Ya no se deja hacer lo mismo. No. No, ya no se deja hacer lo mismo. Chingados. Cambia su patrón. Sí, ya no. No, ya no. Gracias por esas 10 estrellas. Gracias, bro, por esas 10 estrellotas, hermano. El primer round, si lo puedes matar, gracias, bro, por esas 10 estrellas. Si le puedes ganar, de alguna manera, el primer round un poco más fácil, ¿no? Ya el segundo round, ya es el round decisivo, ya es el round donde ya es muy complicado ganarle. Gracias, bro. Gracias por esas 10 estrellas. Ay, no seas mamón, ¿para qué verga salte, güey? No, no. Gracias por esas 35 estrellas, hermano. Muchísimas gracias por esas 35 estrellas. Gracias, bro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bro. No seas mamón, güey. No, ni lo puedes agarrar tampoco. Hijo. Eso. No. Muchísimas gracias a Mario Nava. Muchísimas gracias a Toño Pantoja por esas 35 y esas 10 estrellas. Muchísimas gracias, bro. ¿Cómo ven? Ya llevo como 10 fichas con este güey y no le puedo ganar. No le encuentro el modo de ganarle. No le encuentro el modo de ganarle, güey. No. Ok. No. Ok, no. Ok, no. No. ¿Cómo le ganaré? A ver, ahorita los leo, banda. Definitivamente me está costando mucho. Ok. Ok. No puedo ganarle. No puedo ganarle.
no encuentro la forma de ganarle a este Hulk mexicano. No encuentro la forma de ganarle. A ver. Sí. No, maldito. No, güey. A ver, vamos a intentar otra cosa. Vamos a intentar los tiros para atrás. Gracias, Alan. Muchísimas gracias, Alan. Creo que ya encontramos algo. Muchísimas gracias, Alan. Gracias, Alan. Creo que ya encontramos algo, ¿eh? A ver. A ver. Ok, creo que ya encontramos algo. Ok, así se lo va a ganar. A ver. Creo que sí. Ningún jefe es invencible. Ok. Creo que ya lo encontramos. Apréndansela. Apréndansela, por favor. Creo que sí. Ok, creo que sí, esta es la manera. Ok. Sí. Esa es la manera. Ahí está. Ahí está. Sí, pues ya decía yo. Ya decía yo, estaba bastante complicado. Tiene que tener una manera, güey. No, no, no tengo que hacer esa patada. No, no levanta. Ok, no, mejor ya no. Mejor ya no le busco. Tres pies al gato. Ok. Ok. Ok, bien. No, güey. No, ¿por qué sale eso? Ok, creo que sí. Ok. No, pero ya no nos va a dar tiempo, güey. Ok. Bueno, pero ya vimos. Creo que sí. Ya vimos cómo. La minería trampiña, sí. Ya vimos cómo. En esta le ganamos. Ya vimos cómo. Es patada hacia atrás. Salto. Y así. Gracias, Porfirio del Pastor, 20 estrellas. ¿Cómo estás, Porfirín? Gracias, bro. Ok, gracias, Porfirio del Pastor, por esos 20 estrellas, hermano. Porfirio del Pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Porfirio. Ay, no, ¿para qué me fui para atrás como pinche loco si me va a echar el poder? ¡Gracias, Porfirio! No. ¡Gracias, bro! ¡Gracias por esas 20 estrellas, hermano! ¡Vámonos para atrás! Creo que así se le va a ganar. Ok. 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 Bien. No ataca en ningún momento, desgraciado, para meterle la patada. Okay. Ya no le voy a mover. Ok. Desgraciado, ¿cómo me agarró? ¿Listo?
Ok, lo tengo. No. K.O. Pinches mamadas, güey. No, sí está cabrón, güey. O sea, justo cuando ya lo tienes, hace algún movimiento o algo, ¿no? Que te cambia el curso de la pelea. Justo cuando ya lo tienes, güey. Así ese, así era SNK, güey. Así. Decía, ajá, sí, piensas que me vas a ganar. Y bolas, güey, que la aplicaba. Así eran los jefes de SNK. Ok. Está. Eso. Ok. Híjole, eso no, güey. No. No le entró el golpe. Y sí alcanza a pegarme. No, güey. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, banda. Vamos bien, gente, vamos bien. Solo por tiempo, ¿eh? Si no, ¿quién sabe, bro? Si no, ¿quién sabe? Gracias por esas 10 estrellas, hermano. Muchísimas gracias. Ok. Ok, bien. Bien. Okay. Okay, no. Toño Pantoja, muchísimas gracias, 10 estrellas. Gracias, Toño, por esas 10 estrellas, bro. Gracias, bro. Hijo de su madre. Sí. No. No, güey. Gracias, Toño, por esas 10 estrellas. No, güey. ¿Quién es su madre, güey? Puta, güey, empezamos mal, güey. No, güey, ya empezamos mal. Tengo 43 segundos para ganarle. Eso. No. La cagué. Aquí sí le... No. K.O. No manches, está difícil. El juego se llama Art of Fighting 3. Perdón si no los estoy leyendo, perdón, discúlpeme. Es que estoy aquí bien metido, frustrado de no poderle ganar a este cabrón, güey. Se llama Art of Fighting 3, hermano. Es único y diferente como una mamá luchona, porque se juega este juego en 2D, se juega como si fuera un juego de 3D. Okay. Eso, bien, ahí vamos bien. Eso, vámonos para atrás. Ahí ya tenemos la ventaja. Ya tenemos la ventaja. Ya nada más no hay que perder la ventaja. Eso, bien. Bien, ahí tenemos la ventaja. Eso, bien. Bien, 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 bien. Nos vamos a volver un experto en vencer a este cabrón. Me cae que nos vamos a volver unos expertos en vencer a este bro. Ok. Ok, bien, error. Ok. 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 Ok, bien. No. Muchísimas gracias, Toño Pantoja, por esas 10 estrellas. Muchísimas gracias, bro.
Muchísimas gracias, 10 estrellas. Muchísimas gracias, Toño. Es el juego que más juegas. K.O. Ok. Gracias por esas 10 estrellas, bro. Muchísimas gracias. Ok. 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 Ok, así. No, la regué. Ok, no puede, maldita sea. Ok. Ok, estamos bien. Ok. Ok, vamos bien, 23 segundos. Ok, no. Ok, vea. Arregué. Eso es todo. ¡Ay! No puede ser, banda. No puede ser. El jefe... Híjole, así eran los jefes de SNK, señores. Así eran. Tenías que saber cómo ganarles, güey. Definitivamente un jefe complicado si no sabes cómo ganarle. Una lluvia de likes, maldita sea. ¿Cómo de que no, güey? ¡Ah, su madre, güey! No mames, güey. De verdad, señores, ¿eh? De verdad que no había de otra. Efectivamente, no hubo de otra, güey. Le tuvimos que ganar así. No hubo de otra, banda. No hubo de otra, se los juro. Se los juro que no hubo de otra, güey. O sea, le busqué. Gracias por esas 30 estrellas, Toño Pantoja. Muchísimas gracias, Toño. Gracias por esas 30 estrellas. De verdad que le busqué. Hasta que pude encontrarle, güey. Ya saben cómo se le gana para que no hagan el ridículo como yo. ¿Sale? Me quedé sin varo para las tortillas. Muchísimas gracias, 30 estrellas. Entonces, ya saben, ya saben cómo se le gana para que no hagan el ridículo como yo lo hice. Se le gana así, banda. Listo. Ah, qué buen juego. Bueno, este es el patito feo. Este es el patito feo de los Art of Fighting. Este juego, mucha gente lo lingunea, mucha gente dice que está horrible. Pero realmente este juego es especial. Tal vez no fue entendido a su tiempo o incomprendido en su tiempo. En este juego SNK invirtió muchísimo dinero. Los movimientos de los personajes fueron hechos por no me acuerdo la técnica que se utiliza, pero haz de cuenta que a un ser humano le ponen algunos sensores en la parte del cuerpo por captura de movimiento. Captura de movimiento. Los movimientos de estos personajes fueron hechos a partir de captura de movimiento. Es decir, a un ser humano le ponen unos sensores en algunas zonas del cuerpo y simula, o más bien hace ese tipo de movimientos. Y esos movimientos que hacen los peleadores de este juego fueron hechos por humanos por medio de la técnica de captura de movimiento. Los gráficos de este juego trataron de emular como ese que estás viendo, esa agua que estás viendo, ¿no? Que parece en 3D, y ese Chuck Mall que estás viendo en la parte de allá, y esa pirámide que estás viendo. El juego está ambientado en México. Yo que sepa, hay muy pocos videojuegos que están ambientados en México. El juego está ambientado, o la historia está ambientada toda en México. Güey, o sea, que SNK, una compañía, haga eso por un juego, güey, en México. Hombre. Digo, las palabras sobran, ¿no? Entonces, el juego está inspirado en México, en la cultura mexicana. El juego fue hecho con captura de movimiento y realmente el juego fue muy caro. Este juego a SNK le salió muy caro. Ha sido uno de los juegos más caros que ha hecho SNK. ¿Sale? Entonces, para muchos es el patito feo del Art of Fighting porque no se parece y no se juega como los otros Art of Fighting. Pues sí, no se juega así y no es igual. Este juego es como una mamá luchona. Único y diferente. Y no existe ningún otro juego en 2D que se juegue como un 3D. Es decir, este juego se juega como Tekken o se juega como Virtual Fighter. Así se juega este juego. No se juega como los Art of Fighting. Se juega como Tekken, güey. Entonces, esas cosas que les estoy diciendo
váyanlas sumando, váyanlas viendo, váyanlas escuchando y se darán cuenta que realmente este juego es diferente y es único en su tipo, ¿eh? Es único en su tipo. Señores, un gran juego, para algunos decepcionante. Para mí no fue un juego decepcionante, para mí fue un juego incomprendido para su tiempo. SNK apostó por algo diferente. Siempre SNK apostaba por cosas diferentes. Acuérdense, SNK siempre apostaba por cosas diferentes. Y al final pues no le resultó como debía, pero pues la neta, qué bueno que hizo el intento por exactamente, la animación es una belleza para una máquina, ¿no? De 1990. Pero bueno, señores, yo me retiro. Vamos a estrenar un... los dejo con este estreno, a ver qué les parece. Que descansen, se nos cortó la transmisión, de repente se nos cortó, salimos del aire, como dirían por ahí. Pero bueno, a ver qué les parece ese intro. Lo hicimos con mucho cariño. A ver qué les parece. No. A ver. Ahí está. Vamos a ponérselos otra vez. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Bien. Ahí está, vamos a verlo. Que descansen, que tengan muy buena noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos el día de mañana, ¿va? Cuídense mucho, a ver qué les parece ese intro, que lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Chéquenlo, chéquenlo. Que descansen, buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta mañana, bye.